Al puerto de Cádiz llega el transatlántico Constitución, en el que hace su viaje desde Nueva York don Elpidio Quirino, segundo jefe de Estado extranjero que visita España desde que terminó nuestra cruzada de liberación. Han acudido a recibir al ilustre huésped el ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, con el embajador de Filipinas en España, señor Morán, y sus respectivos acompañamientos. El señor Martín Artajo ha dado la bienvenida al presidente filipino en nombre del jefe del Estado español. En el mástil principal de la lancha ondea el pabellón del primer magistrado de la nación hermana. La población gaditana se aglomera en el muelle Reina Victoria para dar al ilustre huésped sus primeras muestras de adhesión y de afecto. El doctor Quirino no oculta su emoción al pisar tierra española. Y precisamente esa avanzada de ultramar que significa y representa la ciudad de Cádiz. Con el capitán general de la segunda región militar, teniente general Rada, el presidente pasa revista a las fuerzas que le rinden honores. Después, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores y del alcalde, recorre la población que se enorgullece de ser la primera ciudad española que le saluda. Visita la catedral y ora ante la Virgen del Rosario. Jerez de la Frontera tributa también el más cariñoso recibimiento a la ilustre personalidad del mundo hispánico. Señoritas ataviadas con los típicos trajes jerezanos le ofrecen diversos obsequios. El doctor Quirino y su hija ocupan un coche tirado por 5 caballos enjaezados a la jerezana. Recorren las calles de la ciudad engalanada y corresponden con sonrientes saludos y visibles muestras de gratitud a las aclamaciones del gentío y a los vítores incesantes donde se mezclan los nombres de Filipinas y España. A su llegada a Sevilla con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo, y el resto de la comitiva, y tras haber pasado revista a las fuerzas que le rindieron honores, ocupa una tribuna desde la que presencia el desfile de las tropas. El presidente y su séquito pasean en coche por la ciudad del Betis y admiran sus lugares más característicos, dirigiéndose por el Paseo de las Delicias y el Parque de María Luisa a la Glorieta del Cid. Las demostraciones de simpatía se suceden hasta la Plaza del Triunfo, donde termina este itinerario. La contemplación de los reales alcázares produce en el presidente una honda impresión. La visita a España, ha dicho el presidente Quirino, me brinda la oportunidad de reiterar la amistad y el cariño que todos los filipinos hemos profesado siempre a la antigua metrópoli, que después de 370 años de convivencia, nos ha legado lo mejor de su cultura y de su espíritu. La cruz que Urdaneta plantó en las islas continúa abriendo sus brazos y ejerciendo su influencia bienhechora en el alma filipina. Sevilla, como toda España, saluda con la máxima simpatía y cariño al primer magistrado del país fraterno, que a bordo de un DC-3 y desde el aeropuerto de Tablada emprende el vuelo con dirección a Madrid. En un avión DC-3 del Ejército del Aire llega a Madrid el presidente de Filipinas, doctor Quirino, a quien acompañan sus hijos, los ministros de Asuntos Exteriores y del Aire, señores Martín Artajo y González Gallarza, y otras personalidades. El aeropuerto de Barajas se halla engalanado con las banderas de Filipinas y España. El generalísimo espera al presidente en unión de los miembros del gobierno y de otras altas jerarquías. Su excelencia el jefe del Estado español abraza efusivamente al presidente y le da el primer saludo de bienvenida. En unión del jefe del Estado y con las restantes personalidades que figuran en la comitiva, el cortejo avanza por las calles de la capital de España. Despreciando la inclemencia del tiempo, el pueblo de Madrid desafía a la lluvia y tributa sus manifestaciones de cariño y simpatía al ilustre huésped.
En la Plaza de Colón recibe el saludo oficial del Ayuntamiento de Madrid, presidido por su alcalde, y también el de las representaciones del ejército. Precedido de la Guardia Mora, el coche descubierto que ocupan el presidente y el generalísimo hace su entrada en el centro de la capital. La visita del presidente Quirino a Madrid y a España corona una política de leal hispanismo a la que estamos gozosa y desinteresadamente ligados con nuestro reconocimiento a la noble nación del Pacífico. Con la visita del presidente llegan hasta nosotros el sol y las estrellas nunca apagados que simbolizan en la bandera filipina el renacer esplendoroso y libre de la nación. Los aplausos con los que el pueblo acoge al primer magistrado de la República Hermana subrayan la coincidencia moral que aproxima a Filipinas, vanguardia del Occidente en Asia, y a nuestra patria, que fue la avanzada del anticomunismo en Europa. Sigue por la Plaza de España y Calle de la Princesa para dirigirse por la Plaza de la Moncloa al Palacio del Pardo. En él son recibidos el presidente y su séquito con los debidos honores, terminando así la primera etapa de una visita en la que dos pueblos se saludan en las personas de sus jefes de Estado y se reconocen hermanos en la nobleza cordial, en la fraternidad del idioma y en la identidad de la fe. Mm-hmm.